have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those. La Cámara del Mirón ha participado en la tercera carrera del Campeonato Navarro Open para conocer todos los secretos sobre las minimotos. Sometimes I give myself the creeps. Buenos días, Hernán. Hola, ¿qué tal? Bueno, estáis en plenos preparativos aquí en el Parque Polo. ¿Qué se celebra? Sí, así es. Mira, estamos celebrando el que estamos organizando el Campeonato Navarro de Minimotos. El año pasado hicimos dos carreras, pero este año hemos organizado seis carreras. Esta es la tercera. Y de lo que se trata precisamente es de fomentar el motociclismo en Navarra. Y hemos hecho un campeonato abierto para que puedan venir gente de todas partes. Tenemos gente que viene de Madrid, de Bilbao, de San Sebastián. Para fomentar el motociclismo y pues estamos organizando, esta ya es la tercera carrera aquí en el Parque Polo y pues hemos tenido un buen acojo de pilotos y todo. Para esta carrera tenemos 42 pilotos y lo que buscamos más que nada es que la gente conozca y sepa y vea que el motociclismo en Pamplona y en Navarra pues se está haciendo y lo estamos organizando. Yo soy parte del club, del Club Pocket Bikes, y somos los que pues buscamos pues organizar esto, ¿no? Y no sé cómo es un poco el perfil de la gente que compite en este tipo de carreras. Bueno, mira, tenemos de todo. Hay desde los alevines, que son los más pequeñajos, que son desde edades desde 6 hasta 10, hasta 9 años, bueno, hasta 10 años, luego de 10 a 16, y luego ya los más mayores, que son una categoría de menos de 72 kilos y otra de más de 72 kilos, que son ya gente mayor. Es curioso porque son minimotos y soy gente mayor, y entonces, ¿cómo se puede manejar uno en este tipo de motos? Sí, así es, bueno, son muy manejables, son muy prácticas, es una cosa que puede usar desde un pequeño hasta un mayor. Claro, para el mayor es un poco más incómodo y más todo, pero bueno, al final es un vehículo como tal y es muy, muy apasionante y es muy bonito. O sea, las minimotos son un poco eso, ¿no? Es un poco, aparte de la competitividad que hay, el aprender, tienes que caer, tienes que fallar, te pueden pasar muchas cosas. ¿Y en Navarra dónde se puede practicar este deporte? Pues mira, de momento lo practicamos aquí en el Parque Polo y en Castejón, aunque esto lo tenemos que hacer de manera particular porque no hay un lugar donde se pueda realmente andar en las minimotos. En Castejón sí que es un circuito de karts y pues lo que estamos buscando precisamente ahora con el circuito de Navarra, ahora que lo tengamos aquí cerca en Los Arcos, pues poder precisamente seguir fomentando el motociclismo y seguir contribuyendo a que se desarrolle también en Navarra como en otros lugares. Bueno, Juan, en este campeonato, además de gente navarra, participan corredores a nivel nacional y buenos corredores, además, ¿no? Sí, muy buenos. Nos viene gente de todos lados, de Madrid, de la zona Cataluña, de la zona Euskadi, de todos los sitios. Nos viene gente muy buena, estamos haciendo un campeonato muy bueno y gracias a ello nos están viniendo y podemos sacar esto hacia adelante. Hoy estamos en la jornada de entrenamientos, vemos a la gente aquí situada en los box. ¿Qué está la gente ultimando detalles, preparando las motos? Sí, hoy es el entrenamiento, mañana es la carrera y hoy es la preparación de las motos. Se preparan, se buscan los desarrollos para el circuito, que según qué circuito hay que preparar la moto, y entonces con ello se entrena y se busca el mejor punto de la moto para mañana la carrera. ¿En qué se diferencian unos circuitos de otros? Los circuitos se diferencian, siempre son más largos o más cortos, más estrechos, menos achicanes. Entonces, si son más largos, se busca un desarrollo más largo, lógico. Y al ser más corto, se busca desarrollo más corto. Y poner la puesta a punto muy fina. Porque las carreras estas son muy competitivas. ¿Y cómo es este circuito del Parque Polo? Este circuito es muy bueno. Es más bien, que se suele llamar el ardor de motociclismo, callejero. Es corto. Necesitamos aquí preparar la moto con mucha potencia. Dejarla muy fina y con mucha potencia, porque enseguida se juntan en las achicanes para ir a la salida. ¿El campeonato de cuántas vueltas consta? El campeonato son 10 minutos más dos vueltas, en todas las modalidades. ¿Y más o menos una vuelta en cuánto la corren los pilotos? Una vuelta creo que aquí suelen sacar en 25 o 30 segundos, con una buena moto, uno bueno. Los demás en general andarán los 40, 45 segundos.
Bueno, y en esto de las minimotos hay buenos adelantamientos, ¿es competitivo? Sí, es muy competitivo. Es muy competitivo porque las motos se están igualando. Nosotros hemos aprendido ya de otros lados, otras autonomías que hemos tenido, tanto en Madrid o Barcelona. Y entonces es muy difícil que se escape nadie. Entonces lo bueno es que van todos en el pelotón. Y ahí se ve mucha fuerza y mucha... Se anima mucho y la fiesta y está todo muy bien. Bueno, te parece, Juan, vamos a conocer a uno de los equipos. Vale, de acuerdo, aquí hay una carpa. Y aquí está, actualmente nos han venido los campeones de Madrid. Son gente muy buena, que lo cual nos lo agradecemos que ellos hayan venido a nuestro campeonato. Vamos a conocerles. Muy bien. Buenos días, José. Hola, buenos días. Bueno, venís desde Talavera de la Reina, ¿no? Sí, venimos de Talavera de la Reina y tenemos un equipo con tres pilotos, dos pilotos talaveranos. Bueno, a ver, preséntamelos. Rafa Sobrino. Hola. Hola. Campeón de Madrid y subcampeón varios años. Es el piloto estrella de mi